just stay the same. Ay, mi pobre Vincent. Lo está pasando muy mal. Es una buena persona, pero es que tiene muchas cosas en la cabeza. Pobrecito. You're going to have to watch yourself from now on. You know what I mean, right? And all your late night drinking isn't cheap, you know. So I'll be handling all our bank accounts. Pobre Vincent. Ahogando sus penas en alcohol. Vaya, creo que alguien está tocando el timbre. ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? Pero mientras, como un buen corderito que va al matadero. Tonight's stage is the Inquisition, where one is tried based on the weight of his sins. This stage will challenge your cognitive abilities. Use the properties of falling blocks to wisely climb the wall. Espera, espera. Utiliza las propiedades de los bloques que caen para trepar sabiamente por la pared que tienes enfrente. ¿Bloques que caen? Bueno, hay que ponerse a las manos de la Inquisición. Creo que ahí habría quedado bien que les parta un rayo. Sí, habría quedado bien. Lástima que haya reaccionado un poco tarde. Pero habría quedado bien. Tremendamente bien. Checkpoint. Na 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 na. Esto no puede ser más épico. Siniestro sí, pero épico no. ¡Ey, gordinflón! ¡No vale! ¡Maldito gordo! ¡Ah! ¡Ahí te quedas! ¡Tan, tan, tan! ¡Felicidades, Vincent! ¡Otra fase más que superas! ¿Cuántas te quedan? Esa es una buena pregunta. Vaya, pero ¿cuántas? ¡Wow! ¿Cuántas hay aquí? A ver, hay un montón de corderitos en esa pared del fondo.
Y en esta pared del fondo también hay muchos corderitos, además de que hay corderitos nuevos aquí en el centro. A ver, un carnero con sombrero de poli. Espera, ¿un carnero policía? Explícate. Tiene porra, cinturón y un sombrero de policía, así que sí, es un poli. Yo diría que sí. Kind of weird trying to recognize a sheep, isn't it? Seeing how you don't seem very winded, I can't be exhausted. I'll go talk to the others. Seeing how you don't seem very winded, I can't be exhausted. I'll go talk to the others. Vale. ¿Y tú qué te cuentas? Was that really Vincent? Me? Why would he appear just when I'm going through a tough time? He doesn't even remember me. What have I been doing all these years? Hey. Vaya, pobre carnero, tiene problemas y falta... Sí, le hace falta un poco de autoestima. Por mucho que tenga un pibón como novia, se esté acostando con otra y a su novia le importe un bledo, tenga dinero y bla bla bla, tiene una autoestima, vamos, que está por los suelos. Oh, qué triste. Este se ha dado por vencido, qué lástima. Así se habla, hasta el final. Bueno, hasta tu final. A ver, explícate, porque eso es demasiado para mi pobre mente. Vaya, esto no me suele pasar muy a menudo, pero... Ya está, ya pasó. Ah, Vincent, esto lo dejo todo tuyo. Yo no quiero saber nada. Vale, ¿quién eres tú? Pues no sé, un tío que se le ha ido a la pinza. Psicópata. Vincent, deberías darle la patada a tú. Vamos, que le va el rollo sádico. Le pone. Es un psicópata. Y no lo digo porque a todo el mundo le vaya eso, solo digo que este carnero es un psicópata. O sea, a la gente le puede ir el rollo duro, pero es que a este psicópata le va el rollo muy duro. Joder, y tanto. Vale, araña de pared. When faced with an unclimbable wall, you can easily hang from blocks to reach your destinations. It's a beginner level skill, but don't forget it when faced with a challenging situation. Got it. Isn't it awesome? And would this work too? Allow me to explain the corner spider. Try moving blocks to form an L shape. When you are hanging, you can move between blocks that do not share an edge. Hey, I didn't even think about that. I'll tell the others how to do that. Thanks. De nada, ha sido un placer ayudarte a sobrevivir una noche más. Esperemos que sea así. Vale, demos un repaso rapidito, venga. Ajá, interesante, lección aprendida, sí. Lección más que aprendida. Interesante, este movimiento me gusta. Bien. Y ahora vosotros tres. A ver, ¿de qué estáis hablando esta vez, chicos? La auténtica libertad. You're an amazing climber. We're talking about techniques. Want to join in? Por supuesto. Sure. And I'll start off with the technique I came up with. Allow me to explain the cutout. La senda. Grab one block after another and move it towards your destination to provide it. It's important to recognize which blocks you can let fall. Not bad, huh? Oh, wait a sec. Then would this be a technique too?
Vale, abismo a través. Este nombre me gusta. A ver de qué va. By moving several blocks onto an unstable area, you can make your own stable footing. Arriesgado, pero puede ser útil. That's incredible. Not bad, buddy. You're very perceptive. Let's see who can come up with the most techniques. Sure. And I'll start off with the technique. Vale, un repaso rapidito, ajá, lección memorizada, interesante, sí, lección más que memorizada, aprendida, continuemos. Con las más jóvenes de la empresa. Oh, vaya, otro que engaña a su mujer, o a su novia, a su pareja. Vale, no me puedo creer que esto sea un tema de conversación, pero ¿quién se cree que son estos tíos? No me lo puedo creer. Machos alfa, venga ya, si no sois más que unos corderitos. Por favor. Los corderitos que se creían lobos, por favor. Nada, vale. Sí, siempre tan agradable, bla 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 bla. Vaya, ya solo queda hablar con nuestro amigo el de la corbata. ¿Cuánto tiempo, eh? Hey, you. Me? What? It is you. You taught me a lot before. It's me. Well, I didn't see you yesterday, so I thought you were done for. I won't die. Not until I see her. No hasta que no la vuelva a ver. Is your family down here? Yeah, right. Don't you get it? It's only men that get thrown down here. What? Why are you worrying about other people? Save your own ass and get out of here. Why are you worrying about other people? Save your own ass and get out of here. No le hagas caso, Vincent. Tú eres demasiado bueno. Ayuda a los demás. Sí, tienes que ayudar a los demás. Y de todas formas, aquí el que te maneja soy yo y vas a hacer lo que yo quiera. ¿Ves? Y ahora toca confesarse. A ver la preguntita. Corderito descarriado. This is the question. This is the fifth question. Would you consider yourself a sadist or a masochist? Oh, vaya. Vaya, vaya. ¿Te gusta más el sadismo o el masoquismo? Oh, vaya. Esta pregunta me ha pillado, pero bien. ¿Infligir dolor o que o recibir dolor? Pero si yo soy un angelito. Vamos, he perdido la aureola, pero no sé dónde está. ¿Sadismo o masoquismo? Vaya, esta pregunta me ha pillado. ¿Sadismo o masoquismo? ¿Y si soy un poco de las dos, qué pasa? No. ¿Más recibir o más infligir? Es que es un poco de las dos. Nah, me quedo con la primera. Ah, así que el sadismo es para los malotes, ¿eh? Sí, nunca mejor dicho. You trying to say? We'll go soon. Y ahora el momento en el que todos deseamos comprobar qué es lo que somos en realidad. Pregunta y respuesta, ¿te gusta más el sadismo o el masoquismo? ¡Oh, lo sabía, lo sabía! Ay... Después de haber perdido momentáneamente la confianza en el hombre, lo vuelvo a recuperar. Así que,
Esto es un poco 50-50, 50-50, solo que hay una pequeña mayoría de sádicos antes que de masoquistas. Aunque, no sé, es tentadora la idea de las dos. Creo que tiro más al sadismo antes que al masoquismo, pero... por probar, que no se quede, ¿no? Vuelvo a recuperar la fe en el hombre. En el hombre, bueno, en los hombres de 20 a 40 años. ¿Qué imagen se estarán haciendo las personas de mí? Esto se pone divertido. This is the final area for tonight. A steep face is in your path. Stay calm and take it step by step. ¡Qué mal rollo! Ya, que no asusta. Entonces, ¿por qué huyes, Vincent? ¡Huye, Vincent! ¡Huye de tu responsabilidad! ¡Huye de tu bebé! ¡Huye, sé libre, Vincent! Y no mires abajo. Porque como te pille el bebé, vas a acabar mal. Vaya, el bebé pega fuerte. ¡Vincent, huye! Huye, créeme, tienes que huir. Oh. Vaya, ¿por qué poquito? Pero ha salido bien. ¡Monedas! ¡Monedas! Y más monedas. Y arriba, Vincent, arriba. Ese es mi Vincent. Huye, Vincent. Huye como si no hubiera un mañana. Bueno, técnicamente, si no huyes ahora, no vas a tener un mañana. Así que más te vale. Esto puede llegar a ser muy trágico. Estás huyendo de tu propio bebé. Es muy trágico, tío. Uy, ¿por qué poquito? Te has librado por poco. Dios, qué mal rollo da el bebé. ¡Chúpate esta! Vaya, qué forma de alegrarse de... no, de no sé, de haberse librado de su propio bebé. Es un poco bestia, ¿no? Muy cruel. Congratulations are in order for your skills. The Inquisition was unable to extract your secrets.